soy yo, amores. Estoy aquí, mis corazones. ¿Qué creen? ¿Qué les voy a decir hoy? Vamos a hablar un temita muy importante. Miren, el Social Security. Esto es lo que cada persona ha acumulado durante los años que ha tenido trabajando. Ok. Hay mucha confusión con este tema. Yo les voy a dar una pequeña explicación humildemente porque no tengo, solamente tengo mi experiencia y es lo que quiero darles. Ok, muchas personas están equivocadas porque esto sucedió con alguien conocido que me comenta que se retiró, que siguió trabajando y que le ha ido muy bien. Ok, perfecto. Eso está perfecto. Pero, ¿qué sucede? Que en el Social Security, tú puedes, cuando vas a cumplir los 62 años, puedes hacer ese trámite para coger tu retiro. Ok, en el caso de una persona casada, como en el caso de una esposa, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Ok, si no has trabajado suficiente los años, como me pasó a mí, que no trabajé los suficientes años declarando los taxes, pues me retiré por mediación de mi esposo y recibo una pensión por mediación de él. Pero si tú eres la cabeza de la casa, si tú eres el hombre y te quieres retirar o te retiraste a los 62 pensando porque te dijeron, porque ese es el problema, que no tenemos suficiente información, ¿qué debemos hacer? Llama al Social Security, que ellos te expliquen. Ellos son los que están supuestos a explicarte, no yo. Y no porque te dijo fulanita ni menganita. No, tú llamas al Social Security y le dices que te aconsejan, que con lo que tú has trabajado, que te aconsejan ellos. Posiblemente ellos te digan, oh, sí, lo mejor que puedes hacer es esto, esto y esto. Y tú te riges por lo que ellos te dicen y es lo máximo. Ok, en el caso nuestro, nosotros nos retiramos, mi esposo cumplió su edad, a los 66 se retiró y no hubo problema. No cogió el máximo, pero no cogió el bajo. Porque si te retiras a los 62, sí coges el bajo. Ok, ¿qué sucedió con esta persona que me contacta y me dice un día, ay no, yo estoy retirado y sigo trabajando? Digo yo, pero ya tú cumpliste los 65. No, digo yo, pero entonces eso no te conviene, porque ese va a ser tu retiro para el resto de la vida. Dice, ¿cómo no? Digo, ay, perdona que te lo explique y que te lo diga yo, que no soy nadie. Yo simplemente escucho, oigo, o si me ha sucedido a mí, expongo mis consejos. Ok, yo le dije, llama al social y averigua bien qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Pero mi humilde opinión es que si tú te retiraste a los 62 años siendo la cabeza de familia, ese va a ser tu salario en caso que te enfermes, en caso que ya no quieras seguir trabajando, en caso de lo que sea. Ese va a ser tu salario. Ok, ¿qué sucede? Que si tú eres una persona que no has acumulado lo suficiente puntos para retirarte, tampoco te conviene. Pero si ya tú tienes los puntos, tú dices, ah, me voy a retirar. Pero, mi cielo, averigua primero, antes de tomar esa decisión, qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene. Este joven se retira a los 62 años, creyendo que ese dinero que fue el mínimo, pero no le afectaba porque él continuaba trabajando. Entonces eso, ok, está trabajando él, la esposa, el social que le está entrando, eran 3 cheques. Oh, perfecto, todo está perfecto ahora. Pero ¿qué sucede? Que él, al retirarse con esa edad, creía que según los años iban pasando, él a los 65 le iba a subir el cheque.
Y no es así. Con lo que tú te retiras, con eso te quedas. No hay, lo único que te va a subir es el costo de vida. Lo que tú vas a, por ejemplo, este año subieron, ¿qué cosa? $7, $5, eso es lo que te va a subir. Pero si tú te has retirado con una miseria de dinero, como para decir más o menos, se retiraron con 800, 600, $600, ¿tú crees que una persona que tenga su casa, su carro, su vida, $600 no es nada? Con eso se te vaya en comida. Entonces, tienes que pensar antes de tomar decisiones. Yo no sé, en el caso de este joven, si tiene, ¿cómo podemos decir? Si tiene acceso a poder retirar lo que hizo y continuar trabajando. Yo, como les digo, con mi poca información, le dije, haz esto, llama, averigua y a ver qué te aconsejan. Pero les digo sinceramente, nunca hagan las cosas que son legales porque te lo dijo fulanita ni que te lo dijo menganita. Llama a los lugares para que te informes, que son los únicos que te pueden dar la versión del asunto. Nunca lo hagas por chismes. Igual que en la calle, todo el mundo, ahora con el coronavirus, cambiando de tema, oye, toma esto, toma esto, toma lo otro. Caballero, a veces tomas y tomas y tomas, y si tienes los síntomas, pues lo mejor que tienes que hacer es llama a tu doctor, que tu doctor te diga lo que tú tienes que hacer. Porque aquí hay muchos médicos en la calle. Todo el mundo te receta algo y todo el mundo te dice lo que tienes que hacer. Siempre les digo, vayan al grano, como decimos los cubanos, al grano. ¿Qué es lo que tú quieres saber? De si quieres prevenir el coronavirus. Ok, sí se sabe que tomando cosas calientes, que tomando limón, que qué sé yo, pero si te expones en la calle o tienes a alguien que está viniendo a tu casa, te vas a exponer a cogerlo igual. Así que, por favor, oriéntate. Nunca digas, voy a hacerlo porque te dijo fulanita, porque después te embarcas y no tienes remedio. Así que este tema del social es muy importante. Incluso trabajando hasta los 66 años, tú vas a coger, si has trabajado con un buen sueldo y has acumulado bastante, vas a coger un buen salario. Pero ¿qué sucede? Que si tú no has acumulado lo suficiente, aunque tengas los 66, vas a coger una mensualidad baja. Lo máximo de esto es llamar y asesorarte de lo que ellos te digan. Ellos son los únicos que te pueden explicar bien. Les iba a decir algo más y de momento, ¿sabes? Me entró la conexión esa que tengo, que se me olvidó y no supe qué cosa era, pero era, sé que era algo del social, a lo mejor ahorita me acuerdo y les digo, porque esa es la edad. Cuando llegamos a cierta edad se nos olvidan las cosas que vamos a decir. Y como yo no planeo lo que voy a decir, simplemente enfoco el tema de lo que quiero hablar y por ahí todo lo que me venga viene, sale. Ok, pues nada, era eso, que se siempre estén buscando ayuda, busca ayuda a donde, a los centros que están, tú llamas en español, tú llamas y ellos te explican lo que debes hacer. Oye, ¿sabes qué? ¿Tú sabes en qué canal tú estás? ¿Verdad que sí? En el canal de Achivila. Entonces, ese canal, no te lo pierdas, que siempre te trae algo bueno. No te cuesta nada, le das un clic, me das un mega like, que ahora se usa la palabra mega like. Y mira, sígueme, porque si no me sigues, no estás en nada. Los quiero mucho. Les mando déjame hacerlo más grande, un corazón enorme. Y latiendo, que lata, y así los adoro. Adiós, chao. Lo que yo les iba a decir, que cuando te retiras puedes trabajar
el primer año no puedes pasarte de cierta cantidad de dinero, porque si te pasas, no lo permiten. Pero sí puedes trabajar normal, 8 horas normal. Ok, después del primer año ya tú puedes hacer todo el dinero que tú quieras y ya puedes ya subir la cantidad de horas, si quieres trabajar overtime, si quieres trabajar en 2 trabajos, lo que tú quieras hacer. La cuestión es que no te puede, que ya el segundo año para adelante sí puedes ganar lo que tú quieras. Lo que tienes que tener es salud y para eso estamos. Cuídense para que tengan mucha salud y ahorren, porque la vejez es fea. Entonces tienes que tener tu dinerito ahorrado para cuando necesites que, ay, no puedo limpiar hoy, llamas a una persona y vienen y te limpian. Ay, no puedo manejar, llamas a un Uber, viene y te lleva. Entonces, para eso es que tenemos que tener siempre un guardadito para lo que necesitamos cuando llegamos a cierta edad. Así que ahorra, chequea, mira bien lo que hacen y cerciórate de que hagas buena decisión en tu vida. No te lleves por lo que te dicen, que esos nunca te van a decir la realidad de la vida. Te dicen lo que hicieron ellos y si ellos fracasaron, tú mira,